Hola habitantes, el país de los jóvenes. Mi nombre es Fernando Grajeda y vengo a contarles un poco sobre una iniciativa que se llama Una Navidad sin Plástico y que busca ser una opción distinta con intención y con sentido para esta Navidad. Bueno, la iniciativa nace con Aarón Benfeld de Gron, que es el fundador, cofundador de la empresa. Y tenemos una relación de amistad y profesional. Pues hace como 2 meses nos sentamos y tiramos ideas de qué podíamos hacer para Navidad, algo distinto y algo más con sentido. Ahí nace la idea de una Navidad sin plástico, en la que nosotros lo que buscamos, Gron, utilizando y ofreciendo vasos reciclados de botellas y nosotros bolsas reusables hechas de algodón, pues poder tener una opción distinta para la Navidad. Como a las 2 semanas se lo comentamos a Philip Wilson de Cofiltros. Él le encantó la idea. Él está muy, muy metido también con esta problemática del daño que está causando el plástico en el medio ambiente a nivel global. Y ahí fue cuando definimos que sí podíamos hacerlo. Y nace con la idea, como dije anteriormente, de crear algo con sentido, algo distinto y algo que jóvenes, gente adulta, mayor, pudiera contemplar como opción para esta Navidad. Bueno, en el EcoPack, el combo navideño, van a encontrar un mini ecofiltro de 6 litros, van a encontrar una bolsa Benam de algodón y van a encontrar 6 vasos Gron. El ecofiltro, el mini ecofiltro, es un producto nuevo, acaba de salir hace más o menos un mes, mes y medio. Ya sabemos el éxito que ha tenido ecofiltro en Guatemala y en la región. Y ahora pues experimentaron con este mini ecofiltro para tema de oficinas, apartamentos, donde no necesariamente el espacio es tan amplio. Y Gron pues tiene 6 vasos. Ellos lo que hacen es reciclar los vasos. Ellos tienen un tema de acopio de botellas de vidrio, de vino, de cerveza, alcohol, que ellos logran tener de bares, restaurantes, y ellos transforman estas botellas en vasos, en candeleros, en maceteros, y en este caso el producto con el que están participando es con los vasos. Aparte tenemos la bolsa Benam. Es una bolsa reutilizable, hecha 100% de algodón. Nosotros trabajamos con artistas textiles de Nahualá directamente, que hoy por hoy ganan un 400% más por su trabajo, por los tejidos. Y nosotros manufacturamos directamente en un pequeño taller que tenemos en Misco, donde nosotros lo que decimos es que nuestras bolsas están hechas con dignidad y respeto. Y juntos con esta iniciativa lo que buscamos es dar respuesta, solución a esta problemática del plástico. Hoy por hoy solo el 14% del plástico se recicla a nivel mundial. En Guatemala no tenemos la estadística exacta, pero sabiendo nuestro contexto y nuestra idiosincrasia, creemos que eso puede ser todavía un poco menos. Y lo que buscamos con este combo, con este pack, con esta idea, es poder crear un poco más de conciencia. Es que las personas puedan usar su dinero con intención esta Navidad. No queremos ni satanizar el consumo ni los regalos. Al contrario, queremos que la gente con su dinero pues pueda dar un regalo y que ese dinero vaya con una intención que va a apoyar a estos proyectos. Somos negocios, somos empresas que tienen un impacto medioambiental y social, pero también que crean conciencia, que crean una conciencia de la importancia que es que cada hábito que nosotros tenemos, por pequeño que sea, puede tener una incidencia muy, muy fuerte y positiva en el medio ambiente. El pack de Una Navidad Sin Plástico lo pueden encontrar en los kioscos de Ecofiltro, en Oakland Mall, Pradera Concepción, El Naranjo. Ahí están las personas listas para atenderlos. El combo está a $549.99. Es un precio que al final nosotros lo que buscamos es que fuera accesible, que la gente pudiera comparar lo que compra usualmente, y que aquí lo que nosotros buscamos asegurar y buscamos compartir con ustedes es el impacto que hay detrás.
de las personas que están siendo impactadas, como el impacto medioambiental que hay. Cualquier cosa también nos pueden buscar en las redes sociales a las tres empresas. Está Ecofiltro, Guatemala, está GRON, que es GRONN, y está Venamanco. Todos estamos en Facebook, en Instagram, y ahí pueden pedir, preguntar cualquier duda que tengan. Yo creo que lo importante es, como dije anteriormente, no satanicemos el concepto de los regalos, el concepto de compartir. Es un momento lindo en el que podemos, con un regalo, con un detalle, quedar bien con alguien más. Si lo queremos hacer, otros tal vez no lo quieren hacer, pero los que lo quieran hacer, instarlos a que tengamos esa conciencia de cuántas bolsas estoy utilizando cuando hago mis compras. Quiero que vean que en el día a día, nosotros como guatemaltecos y como ciudadanos del mundo, podemos hacer grandes, grandes cambios y tener una incidencia muy positiva en el país, en el medio ambiente y en el mundo.